te van a mandar. Perdón, lo tenía pagado. ¿Ah? Sí, ahorita sí, el novato dijo que ella iba a entrar. Pero no sé si llega a tiempo. Ponlo en amistoso, chico, porfa. No, el problema es que estoy transmitiendo el... Sí. Ya, ahorita te van a mandar. Ok, vamos, dale, vamos. Ya, ahorita te van a mandar. Vamos, señores. Sam, are you there, Sam? Vamos pues, let's go, guys. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día Sam, estamos? This is the first game for the tournament. Día de la semana porque okay. Hoy hay fútbol en el Kilian Prince Foundation. En esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. ¿Qué partido nos espera, Mario? Sí, está bien. Si lo clavan, lo gana. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Va a reponer la pelota desde el costado. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Gol! Mason. Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Iniesta. Germain. Greco. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Está adelantado, chiquito. Ahí va, habilitado para definir. Ay, Orsay, pero apenas bueno. Haber aguantado un poco, ¿no? Sí. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Alessandro De Frassine è desiderato urgentemente alla porta 2 dell'uscita. Corta bene questa pelota. Greco. Ambicioso il traslado per mettere ese balón entre líneas. Ojo con la che tiene ora, ojo. No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Y con esto la pizarra 2-0. Grande, nene, qué buen pase metió. Atento en el segundo palo. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Excelente pase. Una pelota con enorme potencial. Buena pelota entre líneas, hay chance. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser.
está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Germain, gran pase, puede ser. Oportuna intervención levantando el balón. Pierden el balón. Ideal para un centro. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Valencia. Ahí están buscando el carril exterior. Ahí va buscando una pierna. Este es para tirarse de los pelos. Bueno. El otro sale. Era la jugada que necesitaban ellos para cortar el resultado. Iniesta. Hay tiro libre tras esta falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Bien filtrado el pase por ahí. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Ahí te va. Chato. Iniesta. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Puste! Greco. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Se logra meter por la banda. ¡Ojito! Es una gran bocha. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Es un genio pasando la pelota. Atento, que parece buena. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Se viene acercando. Germain. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Se viene el saque de manos. Se les ha ido el balón. Ahí entregan el balón. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el discurso del entrenador? Vamos, pues señores, vamos. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el Oito. Segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ahí está el árbitro, lo dice y falta.
Ahí va el toque en corto. Ibrahimovic. Regalado el balón. Greco. Gran pelota. Viene con ganas. Pero en el palo se fue. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Mason, jamás por PS5, Mason. Iniesta. Se le ven unas ganas terribles. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Se viene el tiro de esquina al área. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Otro tiro de esquina más. Deciden jugar en corto el córner. Greco. Esa pelota no es más de ellos. ¡Qué buena pelota metido! Ya no controla la pelota. ¡Atento que se viene la contra! A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¡Viene el portero, pero sigue! Peligro que se la pierde, atentos. Esa pelota va al costado. ¡Y lo dejaron pasar! Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Valencia. Papadopoulos. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también, Greco. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. A ver si decide mandarla al área. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Interceptando el pase. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y ahí le pega la pelota. ¿Para dónde el arquero? Es que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. Ocasión desperdiciada, así no se hace. Yo te lo digo, Fernando, que las estadísticas a veces no mienten. Y si este equipo sigue atacando, vamos a ver hoy una goleada. La defensa rival, un flan. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Está intentando por el costado. Ahí tiene para centrar. Atento con el pase, bueno. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Valencia. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Tiro libre a las manos del arquero. Diez minutos para que se termine el partido.
Papadopoulos. Una fantástica intervención en entrada limpia. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Este es una peatonal, pasa cualquiera. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Un pase elegante, con clase. ¡Y le pega con un tubo! El arco que toma la pelota como un imán. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Pelota que se va desviada. Si no se hubiese cruzado ese jugador, lo puede agarrar, pero se le va. Se lo va. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Bien ahí ese pase filtrado. Tapa bien el centro. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta. Señores, las distracciones que han cometido hoy van a tener que ser trabajadas durante la semana porque les ha costado el partido. We finished the 5th game, Mason. We have 2 more. We lose the 5th. Making some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the key. Buena, señores. Vamos. Vamos, muchachos. No, un poquito. Ok, déjame mi contacto con el otro equipo. I'm the truth, so don't ever get the youth vexed. Doing what I do, I'm making moves, I got my crew set. Headlock in the game, gonna finish it with a suplex. I've been killing it seriously, where the f*** have you been? Beat the odds and block the haters, every point got proven. Let me in and now they sit because your boy's a nuisance. Take the f*** a little bit, but you can't knock the movement. Mum and dad are happy to be taking off. And they ain't got a worry about a mortgage because I paid it off. Had to take my shot because I really couldn't take my job. Now I'm making guap, it's kinda hard to find a way to not. With my baby cakes, I'm baking off. You know she loves the baby face. It's fake, she call me babe a lot. Take her on a date. Potential base, she really made the spot. Sexy with the makeup, but sexier when she take it off. Someone call me down, I'm on fire, this be flaming hot. Sick of celebrating, all I hear this year was take a shot. All I get is W's, this winning got me faded off. Speak my mind every time I see the mic. Say it how it is, I just be me fam, I don't need to lie. Easy with it G, I bring the peace and keep my peace of mind. Do it for the cake and I won't sleep until I eat a slice. But don't bow, I swear I'll put the shutters down. You're lucky if I take a break, you pop or something now. Put the beat to bed, go cut my check and then I'm cutting out. Say the head is got me bugging out. Why the man pretending like the with a kid? Indirectly sending, got you looking like a I got love for everyone, but trusting them's a myth. Live your life upon edge, you try to push you off the...
Ay, ¿no? Sí, ellos mandan, novato. Perdón que no. Ah, no, perdón, tú mandas. Sí. Ahorita me van a mandar el nombre, espérame. Sí. Sí. Si lo pusiste, sí. El squat, sí. Nosotros, pero es que como el cabrón, si te fijas, tiene privado el... Sí.
Espérame, eso quiero, eso no sé, no sé qué. Espérame, vamos a ver. Y que por ahí, como estoy escribiendo ahorita, con ese. No, no sé si hace, si yo tengo que permitir o no creo, si creo que ustedes tienen que permitir. ¿El pollito sabe de eso? Ahorita te van a mandar un novato. Vamos, vamos, vamos. Vamos pues, señores. Hoy disfrutamos de una fiesta deportiva, ¿Pico? En Goodison Park, en la ciudad de Liverpool. ¿Me escucho, novato? Y saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. ¿Novato, este novato? Partido será fantástico. Bueno, realmente este equipo tiene con qué dar vuelta este comienzo tan desastroso. Hay partido, o sea, por delante. Hola. A ver en qué termina esto. No, espérame, ¿ah? Ya te escucho. Se abrió el marcador. Pero yo no me escucho bien en inglés. Ahora todo el mundo responde. Otra vez una muy buena jugada de estos dos jugadores. ¿Te escucho, güey? Oh, sí, ya me escucho, si cierto, es así. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Vamos. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Buena. Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá, lo acaba de poner. Y ya ha marcado el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Los delanteros están haciendo un festival. Mirale. Esta defensa es un desastre. Buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Y vemos de vuelta la definición, Fernando, es muy buena, porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. Valencia. Papadopoulos. ¡Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho! Novato tiene que entrar al a ver si se novato. Ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Esta puede ser buena. Tiene una gran oportunidad. Sissoko rechaza al arquero y sigue el juego. Pelota al palo. Valencia. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Este jugador pudo provocar un penal. ¿Será que se viene el gol ahora? Llegó la bocha al área y la rechazan.
tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, no, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y a raíz de un tiro de esquina espectacular, no es menos el fabuloso cabezazo que mete este jugador para meter la arena. Salió el arquero a cortar ese centro. Desde nuestra posición, esto ha quedado clarísimo, ¿no? Estaba en fuera de juego. Valencia. Modesto. Ahí se queda con la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Papadopoulos. Yeah. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. No, ya ni infiltrado son. Pierce. Esta es posición adelantada. El referí que dará tiro libre. Esto puede terminar en gol. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Después de centrada, ve la tarjeta amarilla. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? Dentro de este lado, el choque de que va a ser jugada. Era bueno nomás y lo acaban de dejar ir. Si le hubiera dado un poquito más de comba a esa pelota, hubiera sido un golazo. Se dieron la bocha. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ahí están buscando el contraataque. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Grande, nene, qué buen pase metió. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No puede ser, Menke, cómo sale de lento, no puede ser. Hay que tener la suficiente valentía como para hacer lo que ha hecho, ¿eh? Porque bueno, si lo erraba le iban a caer piedras de todos los tamaños, pero ha conseguido el gol bombeándosela por arriba al arquero. Y señores, hay que felicitarlo, no queda otra. Es duro que pelean por el balón. Modesto. Atento que desde ahí le puede pegar. Y con elegancia revienta la pelota. Interceptando el pase. Bien, ahí ese pase el filtrado. México se ve como aplican inyecciones, pero con las... ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Ha estado sensacional el arquero! Sí.
El córner que llega al área. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé, algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Se les ha ido la posesión. Pelota que va larga. Así es como nos vamos al descanso. 4-1 está la pizarra. Parte de Tolima hemos tenido. Dominan en todo, Mario. Dominan en el marcador donde tienen amplia ventaja. Y hay amplia ventaja en el juego. Hay seguridad en todo el campo. Hola. Ok. Novato, novato. ¿No te mando la invitación? Le mandé como 3, que no entraban, cabrón. Arranca ya la segunda mitad. Ahí viene el que no habla. La gente, señor árbitro. ¿Qué suena? Al Chato no lo encontré, güey. Penal. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. No, mames. La siguiente no va a ser advertencia verbal. Uy, apoyito. Uy, yo sí te la meto, güey. Novato. Ya se dime ese pollo, güey. No se viene a quedarse con la pelota el portero. No, tú no te escuchas, novato. Tienes que hacer, permitir que... Se viene el saque de manos. Para que se escuche tu voz. Pero le pongo permitir siempre, ¿cómo? Al chico, pregúntale. No, chico. Güey. Hijo de su... plasticidad se va lejos del arco igual. Bueno. Qué control espectacular, pero... Ahí está ya. ¿A dónde tiró la pelota? Buscando el costado. Controla la pelota y sigue. Ahí sí, que escucho, sí. Están en su propia área. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina el saque de arco. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Este fuera de juego lo vimos desde acá arriba. Si así va a estar de mudo, güey, no voy a hablar. Digo, no voy a meter gol, güey, hasta que hables. Valencia. Sissoko. Qué buen servicio, güey. Sí. Buena. La quiso colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Valencia. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy, ¿eh? Bueno, chaval, se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Pollo. ¿Qué? Pollo. Pierce. Un chavato, barrinchero. Se saca la pelota de encima. Estaba bien, güey. No sé, que nomás de repente pegó un poco. A mí que le metió una pinche cachetadón. Me parece perfecto, pero no le pegó nada, güey. Yo creo que por eso se... Ya que en 30 minutos le queda el partido. No te quieres animar, pues. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Quítate el teléfono del pinche audífono, chico, pero se oye así, güey. Ahí va el disparo al arco. ¿Cómo se escucha, güey? Bueno, como que chifla, güey. Pues no lo tengo, güey.
Oye. Sissoko. Ahí se viene y si se libera, clava. Y ahora espérate de ellos. Ya, puto. Mira. Oye, no. Muy buena entrada, la pelota ha rotado. Vamos, si los empatamos. Bueno, bueno. Esa pelota va por el costado. A ver quién termina esto. Viene bueno, el portero, pero sigue. Sale la pelota. ¡A la, la bestia! ¡Bestia, señora! El córner que llega al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. El mío se oye retrasado. Chato. Nuevamente el arquero estaba excepcional. Sí, así está, güey. Sí, ya. Sí, así está la promoción. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener Fernando que agarrar. Está como el pollo, güey, retrasado. Un camioncito para llevar tantos goles. Ay, güey. Se está poniendo esto hasta triste, viendo la defensa contraria. Ah, no, qué bueno. No, chico. En 20 minutos se termina todo. Lo que quieren meterle en diagonal. ¿Por qué se escucha así, güey? Alguien se no sé, escucha wey, así de... El pollo tiene el teléfono cerquita. Sácatelo del culo, este pollo. Se escucha la transmisión. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más, parecía. ¿Para qué les dije? ¿Para qué les invité? Va a decir que ranza pura. Sí, sí. Babosada, neta. Ya se van a censurar el canal. Este bueno, este parece chiquito. Buena, chico. Consuelo deben tener. Bueno, por lo menos Luis hablaba, hijo de la chingada. Y les aseguro que veremos más. Yo matan. Por eso voy a ir. ¿Qué onda? Avanza firme con el balón. Ay, güey. Cargó la 45, dijo. La manzanita, que es una manzanita, va. La manzanita como los cintos marcianos, güey. Ay. No, como los marcianos. Otra vez a jugarla desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Se va a escapar la pelota y le queda el arquero. Después se fue. Ahí lo dio. Busca un carril por afuera. Se queda la noche en pie del rival. No, espérate. Esto se desactiva la alarma. No, porque estás viendo eso, ¿no? Dijiste que querías ver el fútbol. Está reclamando compañía. Sin necesidad alguna se encuentra con la infracción y eso que está molestado. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados, sí. El ataque a la contra. Sí, el Esteban nos manda un mensaje. Cuando llega, se salió bien, pollo, me dice, hey, ¿qué si vamos a jugar relámpago o no? Ahora. Pero como no le contesté, se fue a jugar con otros güeyes, no sé dónde. Está mejor, hombre. Está mejor. No, tiene ahí la transmisión, chico, estaba quedado todo grabado, güey. Está bien, pero. No es mentira, güey. El pase al palo lejano. ¿Ya? Es que estaba platicando con Barranco. Ya, pero que les tiene una alfombra roja. Corta bien esa pelota. ¿Qué vas a hacer con el teléfono? ¡Este el remate! ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. No, no es fuerte verlo. La quiso ajustar tanto en el ángulo que no, perdió no, la que oportunidad. A este partido le están quedando pues 3 minutos que para jugar. Bueno, señores, bueno, señores. Han cedido la posesión. ¿Es delantero o mediocampista? ¿Qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Bueno. Ahí levanta el balón Alejandro bájale. Del área. Ese pinche TikTok me está dejando una ruina con el pinche teléfono. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival.
se mete muy bien, se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos. Estamos ganando en perdido el mundo por aquí. No tuvo respuesta. La verdad que sí. Échale más agua. No solamente la defensa es culpable, acá es el equipo. Perdieron por poco, pero perdieron al fin. ¿Por qué? Hombre, tú, Margarito, hombre. Sí, pinche. Pinche limón. Le vamos a poner el limón a este güey. Pinche agrio, culero. Yo se lo voy a dar limón, al cabrón. Vamos, pues, señores. Vamos a ganar el último. Ahorita vamos a andar. Pon abajo. Sabe todo, sube todo. ¿Te fiendo o qué? No, sube, güey, sube. Sube, Popuchón. ¿Qué deciste, pues, este chico? ¿A quién, güey? ¿Al pollo? No, sí, no le dice nada, güey. Poner el medio ahí. Pollo. Ay, ¿de eso? Ahorita me subo, aguanta. ¿Ya está? ¿Ya van a mandar o vas a mandar tú acá? Ahorita van a mandar. Ok, déjame pongo. ¿Sí? Vale, ya mandaron. Aguanta. No. Ya, dale. Te estoy diciendo, güey. Tú piensas que conmigo pura cosa seria, gallo. ¿Cuándo ando vacinando? Vamos a darle unas pistalillas a este chamaco, pinche novato. ¿A quién? ¿A quién? Que vaya. Hasta sopa de pito te voy a dar. ¿Al pollito? Sí. Al pollito, ya ahorita la traigo con él, ven. No, hace poco hubo una plática entre el chico y él de una calzoneta azul, man, que yo no sabía de eso. Ya estamos encendiendo motores para vivir una calzoneta azul. Jornada de fútbol en este Coliseo Alfonso Pérez. Es, o sea, que el chico cabina, le mandó Fernando una foto Palomo, al lado al pollito en una calzoneta azul. Una ocasión histórica, Mario. Bueno, señores, se han perdido... La que subió el lunes, ¿cuándo fue? ¡Vamos! Todos la han visto, menos yo. Todos... Mucho menos. Todos lo han visto, menos yo, no. ¡Grande arquero! Y oí, y le da risa al chico, no como diciendo, también se la mandó a él. Nada más que no tengo... No... Me estaba acordando, güey, digo, ¿cuál es? Ya me acordé, güey. Sí, yo creo que le pegó. Es que, como ya me quité el bigote, güey, ya no sabía cuál era. Como ya no traigo bigote, me quedé pensando, digo. Ya. Hay peligro en el pase, ojo. Chicarito ya casi agarra el carro y se viene en chinga, güey. Bueno, qué pases son. Ahí entrega el balón. Yo estoy de MCO. Ya ando de lateral izquierdo. Chinga. Yo pensé que... Era buena la intención, pero les cortan el balón. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí se viene y la va a tener. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. Bueno, ¿y si estamos en primera todavía o no? Decir, llegó sí. Suave. Sí. Deja el peluche. Ah. Creo que tenemos dos pérdidas sin ganas. Yeah. Oh. Grande, nene, qué buen pase metió. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Su hermano Modesto está esperando. James. Muy buen pase entre líneas, gran visión.
¡Gran pelota! ¡Gran carrera! ¡Esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez! ¡Épale! ¡Importantísimo! ¡Bueno, pollo! ¡Y le pega! ¡Otra vez, pollo, levántate! Por ahora se imponen los de atrás. ¡Levántate, pinche mano! ¡Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha! ¡Ahora la manda el arco! ¡Hace bien cortando la jugada! A ver, ponlo pues. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Fuera, ¿no? Aguas. Llega muy bien a quedarse con la pelota para hacerle peligro. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que la empujo y la meto. Valencia. Se asoman y la ve clara. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Se me hace que me voy para atrás temprano, para allá en el piso otra vez, lo dejé culerón para venirme a volar. La pelota, habrá saque de manos. Ahorita voy aquí otra vez a terminar. Si puede ser. Sí. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Y más porque el chico ya no quiere hablar, mira. No, estoy yo escuchando. Ah, yo pensé que se estaban turnando. Ay, no te golas. Otro, cabrón. Bueno, pollo. Bueno, aquí huele mi papá. Equipo pequeño, nunca bajo los brazos y siempre pelean hasta el final. Y eso tiene vale verga ese pollo, güey. Qué bueno, tres cervezas, güey. Ya le dije que ya deje de tomar los pinches modelos porque me quedan rápido. Que siga tomando sus tecatitos. Se les escapa la chimbomba. No entiendo, güey. Segundo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Chimón. Ayer también nomás arrancó, ¿ah? Sí. Dejó la consola prendida y se quedó dormido, güey, porque ahí nomás estaba prendida. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. No quiero llegar a esa edad yo, güey. Ambicioso. Lo ganaste, pollito. Lo ganaste, pollito. Buena. A la mierda, Dios. Y roja. Después de esa, no queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le queda. Bueno, pues todo sea por el equipo, güey. Tengan cuidado, tiro libre peligroso. Ahí está, el arquero bueno, la tiene. Como si juega por la camiseta. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Pero habla, pinche maricón, no sé platicando. Córner al corazón del área. Si fuera una cuestión de potencia, gana. Bueno, ¿no? ¿Qué hiciste ahora, pollito? ¿Cuántos topos mataste, pollito? Claro que fue malo, o es que le movieron al arco, porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? ¿Sí te sirvió la el tratamiento para los almorranos, güey? ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! No. ¡Golazo! ¡Afuera! ¡Mamita, qué goloso! Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Esa pelota es buena, cuidado. ¡García! Tapa el arquero y sigue. Pero truénalo. Sí, se escuchó qué medio. Bueno, ver equipo sí, hizo fuerza, hizo fuerza. Así como la de este equipo que viene apretado. Para detenerlo, no lo pudo detener. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien se jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. No, no te salió. Lo que hiciste detener, regresarlo, pero ya te ganó. Ya estaba más para afuera que por ahora. Sí, no votó. Ahí se viene, lo va a tener. Mira. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Pinches todos están saliendo bien culeros, güey.
García. ¿Y qué pasó siempre con esa arreglada que hicieron? ¿Qué hubo? ¿Qué? Hay Orsay, pero Ospina se pudo haber aguantado un poco. No anunciaron nada. Papadopoulos. Se le fue el balón, así nomás. ¿Qué te mandó? Okay. No se escucha, güey. No se escucha. Tú, güey, acérquetelo. García. Hasta para dar chisme tiene que ser cabrón. El rival que responde bien. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Para destacar, sin duda, Mario, el incidente de la expulsión. Para mí, Fernando, me pareció bastante justa y ahora están en desventaja para el segundo tiempo. Súbele, pollo. Dile algo, chico. Poito. Cuando alguien quieres que alguien se entere de lo que quieras decir, güey, grábate, pero con voz fuerte, güey, con ganas de decirlo, güey. Aquí estamos para escucharte. Sí, no te preocupes, güey, no entre dientes, habla duro. A ver. Es que no se escucha nada, se escucha como si estuvieras en nada, puto. Se escucha bien lejos, ¿no? Sobre, chiquito. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Aquí con tres puntos podemos pasar. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. Ataque, no sé, ahorita no he visto el Inter. Qué buen servicio, lo este de los que van acumulando. Se dieron la bocha. Ay, está fuera de dos. Se descuidó y lo agarraron en está buscando ese pinche audio. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. ¿Qué quiere que te pase? Interceptando el pase. Pues es de la Gilbertona, ¿no? Sí. Perdieron la pelota. Ya, se cayó el negro. Pero sí, no te digo, no te digo que sale lento, pues. Sale muy lento. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Amarilla, Marito. A ver qué hace el técnico. ¿Lo deja o lo saca de la cancha? Modesto. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Papadopoulos. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Maldita droga. García. Bien, dicen novatos. Esperemos no llegar a esta edad. Bueno, no, ¿cuándo? No, ¿La ganaste? Fácil recuperación del balón. Sí. Joder, su pinche. Vamos a andar con el pinche maestro Rocha, novato. Sí, sí, güey. Ando preocupado ya, güey, porque Eddie me va a borrar de los pinches y me va a sacar de este, güey. ¿De su qué, güey? De su nómina. Que quede la mitad de la cancha, ¿y eso? Que se viene el contraataque. Ella dijo que el que no quiera jugar le iba a dar de baja en el TVP. Acabo ese novato, no es el mismo con este, dije yo. Hago otro. Tengo como 20 novatos. Lo que quiere, ya no hay qué letras ponerle ahora. Y ahí se viene, tiene una chance. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Oh. No. Modesto. Ahí te va, chiquitín. Papadopoulos.
Buena. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Mira, es ese pinche grandote. Pelota ahí. Pegada a la sí, bandera. Por aquí, aquí lo vamos a meter. Los ángulos de este rectángulo de juego, de otra forma se dice corner. Sí, mándalo, mándalo ahí. Tsunami de oportunidades en el área. Mira, iba gol. Ahí voy. Ponte en la esquina, ahí que bonito va Noto. Y ahora el córner corto que busca compañero. Vale. Modesto. Ese pinche matalo, ¿no? Sí. Es caracterca, es como. Ah, qué buena. Mira. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí está. Pudo chinga. 2-2, güey, pensé que 2-1. 2-2, no, sí, 2-2. Con un jugador menos. No maca, güey. Sobre, pues vámonos, pues gane. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Bueno, todo, bueno, todo. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Y acaban de perder la pelota. Ley de la ventaja, sigue así. Ojo con el arquero. Sacando provecho de la ventaja del campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que, aparte de tener jugadores de más en la cancha, siempre tiene mucho poder ofensivo. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Igual los pases. Lo estoy dejando para el... Gran centro. La liga, para la final. Rechaza no, la pelota. Para la división. No te lo sacas, porque ahorita toca el... Buena. Aleja la pelota de su portería. Lo bueno es que nos vamos a ir invictos, angelitos. Sí, yo sí, No se me llena el teléfono de foto. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Buena pelota entre líneas, echarse. Mira. Claro, hombre, hay que enfocarnos en el título. Cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Una media hora no a voy este a ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. ¿Qué a la pelota de la parece que va a llegar. Me quedé esperando los pinches fotos, gente. Ahí va muchacho, la pelota en el área. No se me encanta. Mandé una foto, más una mano. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Es un pie. El árbitro nos dice que una cochera, güey. No son terminados así. Se le ponen los Z, güey. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Allá no usan diseños para la cuchara, güey, como el Popsy. En 10 minutos se termina todo. ¿De qué, güey? Ojo Popsy. Que se puede venir la contra. Crazy. Todo esto termina en nada. No, no son Popsy. Qué buen servicio lo deja el no, sé, no. No están tan terminados como tipo confeti, arena. Un lujo. O hacen hermano. Diseños como... Ah, como te... Como de colores, azules, líneas, grises, y ya le ponen brillo y todo el pedo. Pero algo duro. Esa madre seca rápido. Sí, te llamo. Ah, no sé, pero yo he visto aquí un vato que viene ya, que... Bueno, que son puro deportados y dedican a hacer estos pisos. Al piso que te dejan como espejo, no, güey. Sí, Simón, bien. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Cabrón. No, yo no. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Pero eso, güey, le da otra cosa y no está nada más que puro piso, güey. Sí, esa es la mano del fin, güey. De mucha gente que no lo sé. Hizo estampado, güey. El estampado está chido también. Ándale, por eso. Ajá. No, entonces, Popsy, ¿qué dices? Ajá, ahí se queda con la pelota. Luego lo usan en las mesas también, güey. Como tantas de granito, güey, todo eso. Sí, hacen. Yo he hecho pisos así de esos, pero de esos que le echan sal, güey. Sal de grano. Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Piedra lavada, le llaman. ¡Vaya, buena, Carranza!
Buena, Camarosa. Mira, desde Comayagua, El Salvador. Increíble este portero. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta. Oye, el resultado, a pesar de no haber sido... No, no, que TikTok ni que nada, güey. Ese pinche TikTok me está dejando en la ruina, carnal. Es este equipo, ¿eh? No pueden cometer errores porque les cuesta los partidos. Buena desde Comayagua. Buena desde Comayagua. Buena. Espérate. No, no. Espérate, espérate. Ah, ahí está el chavo, mira hasta qué horas. Vamos, 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 señores, vamos, chao, chalate. ¿Quieres subir chiquito? Invita al chat al Reno, a Oscar. Chico. Chao. Oye, ¿se fue pollo? Yo creo sí. Pollo. Ahí está el huevo, ¿dónde se va a ir? Pollo. Rayo. Invité al pinche... Invité al... ¿Cómo se llama este güey? Al... Al Castilleja chat, güey, pero no entró. Dios, que va a estar entrando. Lo invité al pinche Castilleja y no entró en el chat, el cabrón. ¿Ya estuvo o qué? Pero vamos para el título de la primera noche, vamos. ¿Vamos a jugar otro? No, ya no, ya. Nos fuimos invictos. ¿Dónde, papi? ¿Qué pedo? ¿Quieres una cumbita? ¿Una cumbicita? Esa está buena. Así estamos bien. No hayamos que hacer con uno, apoyo y está hablando a Nico. Wey. No, márcale, güey, a ver dónde andan, amiguito. Bienvenidos acá nos encontramos para el partido de hoy. Le saluda Fernando Palomo, uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. Sobre, pues. Intenso, Marito. Al de que eso es lo más importante que relámpago. Los tres primeros partidos de este campeonato, eso no quiere decir que ya estén por descender, ni mucho menos. Mi amor, ¿puedo poner queda música? Mucho campeonato por delante, muchos partidos que disputar, y el equipo solamente necesita cambiar. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Mi amor, ¿me ves una música? Y así nomás por se favor. Le fue la pelota. Déjenme no vato, déjenme no vato. Ahí está. Bueno. Complacido. Mira, güey, mira, novato. ¿Qué? Sin mamada, ese es el cuadro que tenemos que se jugar en la liga, güey. ¿Por qué eres burro, terco? Lo acaba de poner. No, yo sé lo que te digo. Yo puedo jugar de delantero, no me hace, güey. Pero, o sea, conmigo que la máquina vas a ver. Ojalá la otra, para la otra semana vas a ver.
No, 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 pero igual es que la neta, es lo malo, es lo malo, es lo porque le dijo ahí te van, sí. Por cierto, güey, ya estábamos acomodándonos de esta manera, güey, ya estábamos jugando bien, bueno, lo que yo estaba mirando que ya estábamos bien, ¿sí me entiendes? Ajá. Así nos estábamos acomodando de esta manera, güey. Y y otra vez querer buscar a... ¿Qué, hijo de acá? ¿Qué tú sabes que hay viendo abajo? ¿Sí me entiendes? Es otra vez empezar, güey, hacer otra vez el... Y ya sí, si alguien le ponemos una posición y no quiere jugar, pues ni pedo. A buscar a alguien más, ¿sí me entiendes? Pero como ahorita, en sí eso era lo que íbamos a jugar, así como estamos. Sí, 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 sí. ¿Sí me entiendes? Ahí entró. Pero sí, ya no hay que moverle, ya hay que jugar así como estábamos ahorita, güey. Uy, qué mal pase, Dios. Sí, está bien. Pero te digo yo, ay, Deborah, voy yo. ¡Carga el cañón! Yo juego la defensa, güey, porque la mera neta, güey, la pinche máquina en veces que de tiro se pasa de lanza, güey. Y de perdida, no te digo que soy cabrón por jugar de defensa, pero de perdida la piensan poquito los vatos cuando miran un mono editado de defensa, güey. Y si recupera un poquito más. Quieren abrir esa defensa que es un juego de tuque y tuque. Ah, ok, pues. Buen centro. ¿Sí? Se aleja el peligro del área en rechazo. No, yo salgo los cuatro, lo mismo. Acá, pues, y te lo meto, güey. Yo sé bien lo que te digo. No, ya me marcó el puto. Pero sí, güey. No o ¿usted qué opina, señor Carranza? Ha llegado muy bien. ¿Sí? Que... No, no, pues sí. Dígame algo. No, está perfecto. Dígame algo. Que diga. Mantiene la pelota y se acerca. Porque la neta, como ahorita, el chavo y el novato, pues arriba. Han llegado muy estaban, bien a quedarse con la pelota. Estaban bien, me gustaba cómo andaban, no sé. Ya el igual el Esteban, si el Esteban no quiere jugar de la tela, porque como no le gusta, va a joder a uno. ¿Sí me entiendes? Va a joder a uno. Entonces, igual, si él no quiere, yo no le aviso a él, no le digo, sabes que no te va a jugar y está ahí, no lo traigo. Y se acabó, porque si lo que tiene él, como que se quiere subir, va y se mete ahí y está picando a uno para que le diga, ok, ya estuve, como lo que hizo ayer. ¿Sí me entiendes? Sí, pues te quiere quitar, pues te quita. Yo la mera neta siempre cuando juega, que juego así por la, que juega por la lateral derecha, así la neta yo ni me acuerdo, güey. Te voy a ser sincero, ¿para qué te digo que está? No sale tierra al vaso, pero te digo, la mera neta no me gusta. No, porque ni siquiera tú te quita mucho el juego arriba. Ay, güey, estorbó el defensa. ¡Ah, cabrón! Pero sí, si es así, como te digo, pues solamente no se le... Solamente si se... Si hay partido, creo que no, ya estuvo. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando pero, el juego. Pero pues, sí, el chiste es hablar y ponernos bien. Pues, vamos a empezar, ya estamos en esta, hay que hacerlo bien. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Sí, balón intercepta. ¿Se puede venir al parque? Y... No hay que confiar por todos los amigos. No, pero yo creo. Me la regresó el defensa, man. Sí. Me la regresó. Vale, bueno. ¿Y está el Goku, mira? Y la pizarra por ahora 1-1. No, si ya tengo rato que no veo. Valencia. Ya lo eché a perder, pollo. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Cagué. Si ay, no aparece, era gol. Esto era gol. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Eso es lo mío, poquito. Buen traslado de pelota. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Ajá, para bien, el gol del arquero es que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un pero premio es, muchachos. Hoy, es para este arquerazo. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Se viene el tiro de esquina al área. Regresa la pelota un compañero después de quedar rebotando en el área. Gran pase, puede ser. ¡Qué pelotita! Sí, muy buena atacada. ¿Qué quieren que ponga? Que en tiempo suplementario. Aunque sea, perdida 3, tirarlo. Es importantísimo. Va la pelota desde el córner a la olla. Yo pongo. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Conecto la bocina aquí en el cuarto. No te corre nada, bebé. ¡Ojo el remate! Me mandan a la sala ahorita a la verga.
Hermosa asistencia. Vete, chico, vete, tú vete, tú vete, 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 vete. Yo te lo voy quitando, te lo voy quitando. Atento que puede ser esto. Buena, chico. No estás por delito. Ven, abrázame. Ven, abrázame. Y dame tu cariño. Y a festejar. El partido por ahora 2-1. Pones el otro, el novato. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Sí, sí, sí. Madre, sí, te querida. Parece que estos defensas no se conocieron. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron no, adelantado. No voy a pedir, pues, porque creo que se compra. Papadopoulos. Ahí no voy. Aprovechado. Ahí entregan el balón. ¿Ese fue? Novato. No. Lo sacó, ah, ¿no? Novato. Atento también. Que y a, al Chao. Ay, güey, se me apagó el control, güey. Se me apagó el control, carnal. Oh, Chao, ¿se lo sacó? Tiene que intentar cruzarla. ¿Me escuchan? Sí. Ah. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. No ha sido un partido de muchas ocasiones. Así es, muchachones. Así es. Bueno. Necesitamos conseguir un defensa de pérdida, dos centrales, güey. Oye, Tao, ¿tú tienes a alguien que juega de... que quiera jugar de defensa? Él nos... lo invitaste al party. Sí. ¿Y entró o no? Ahí me deja... no sé. Ahí me deja saber, dejo ver quién. En recepción, dije. En la recepción, dije. Bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Ahí me deja saber, Tao, si alguien... ¿tienes a alguien que quiera jugar de defensa? De portero, de delantero y de medio. Deporte. Defensa, portero, media, lateral. El Eddie dice que según trae un portero muy bueno, que no sé qué chingado. Magnífico, no, donde coloca el balón para generar una. Nota como yo nunca juega con ello. El portero que traía el ¿cómo se llama este güey? Del taquero se movía bien, ¿no? El vato. Me parece creo que jugó con el taquero de morro ese, güey. Tiene que hacer un monumento a este arco porque bueno, tú ya no hay forma de que la meta nadie. Esto puede qué prende. Mala mía, qué pinche espíritu. Bueno, está bueno. Y el Valencia otra vez en poder de la pelota. ¿Podrán anotar? Que quedó campeón, más una liga el morro ese. Se le ven una porque gana sí se movía el vato. No más se quedaba ahí parado. Se trataba de... esa pelota adivinaba, para el arquero. Güey. Qué fácil que le llegó. No, pero el mejor portero de la liga lo traemos nosotros, novato. Y sí. O lo trae de la liga. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pollo. Pónganle música, todo lo que quieran. Ah, qué bonita, magistral. Qué bonita, cabrón. Uy, no, otra. ¡Y, güey! Buena, buena, buena. Ven, si ya tenemos delanteros, ahí están. Yo delanteros. Creo que no sé si es merecido, pero... ven, los goles son los que marcan la diferencia. ¡Cállate, puto! ¡Vaya manera de regalar la pelota! ¡Cállate, puto! Uy, paso elegante con clase. Ese es. Ok, mañana lo empiezo. Ese es golazo. Bueno, está bueno. Ok. Porque mañana ya voy a empezarlo. Y me estoy buscando. No se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar. Ay, por cierto, que hoy le dije a Pires. Claro, y eso pasa cuando se juega límite. Fuera de juego. Ah, bueno, poquito. Anota, papi. Vamos, chécalo. Hermosa asistencia y peligro.
Ah, mira, le hubiera pegado, me arrepentí. Bueno, bueno, chiquito. Le iba a pegar, carnal, mejor. Bueno, bueno. A ver si logra aprovechar el espacio. Y sí, Dios, carranza, carranza, no, carranza, carranza. No le está. Ay, mala mía, mala mía, espérense. Después de todo, ¿qué es lo más importante? Que el gol suba en el marcador. No, no, no. La verdad que para conseguir que esto termine en gol, hay que tener una capacidad impresionante, ¿eh? Primero el despeje, después la rapidez y la efectividad de quien lo realiza. Puede. Un pelotazo largo, mal parada la defensa y llegó el gol. Gran corte defensivo. No, madre mía. Perdón, perdón. Esta puede ser buena. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Ah, no, no, hasta con un invitado, sí. A la bestia. Esa pelota ha salido al lateral. Chico, invitaste a Charateco grupo, güey. No tiene micrófono, güey. Esa pelota que va por la banda. Perdí para que escuches. Ahorita lo invito, güey. Y siguen dejando espacio, tío. Lo andaba buscando, a ver si ya no. Bueno, pollito. Me borró el güey de amigo. Buena, cabrones. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Modesto. Buena, porterito, buena, porterito, buena, porterito. Lee de tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para alegría, cosa buena. Llega el Pirlo y dice, mueve la nube. Un contraataque para una y otra vez, ¿eh? El arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Está intentando por el costado. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Se mete muy eso, bien. La neta sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ya le está viendo, está viendo. Se puede hacer equipo ahí también, güey. De 9. O de 11, ¿cuánto juega? Bien, arquero, pero sigue en juego. 9. De 9, sí, chipollo, sí, güey. Nos somos una liga ahí. No se puede negar, sí. Fernando, que este equipo oportunidades de gol las tiene todas, pero le falta solamente el fin. Es bueno el balón atrás. Esta parece buena, ojo. Acaba de evitar el gol. Papadopoulos. Los lentes estos que venden que son para en 3D, machín, están muy caros, güey. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Han cortado la jugada peligrosa. ¿Por el zapato? No. No sé, güey, ya lo he comprado. Por lo regular aquí cuando vas al cine, güey. Ah, la de una película, te lo regalan, güey. Ah, no manches. Sí, güey. O ve una, dos días, ve, y nomás luego también un pollito. Gran presión, o te los prestan ahí. No, sí, te lo no. Si quiere que lo cruce, si quiere nah, que lo wey, cruce. Los lentezones, eso, güey. O sea, quisiera uno de esos, güey, así yo, porque mira, tengo un juego que es. Queda poco que es de supervivencia de zombies, güey. No, dame, a veces que me sacan no unos gritotes así, sin nada. Imagínate con unos lentezones eso. Y si lo... Ay, güey. Fuerte entrada. Que de repente están, de ti, de, están detrás de el del el mono. Son de machine. No mames, eso es de amigo. No mames, en este jugando. Me los ponía bien, frío. Me comenzaba a jugar en la noche, güey. De repente ibas en un puente y todo. En el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. De repente salía un pinche molesto. No queda yo mucho tengo para uno que se llama Dying Light, algo así, güey. Ese está más. No, hombre, está en culero, güey. Te mandan no a hacer misiones, pues. Hay cuenta que se acaba, como que. No sé qué ahí pasó, entraron como un virus, güey, todo. La gente se convirtió en zombie. Y eso, güey, es según. Van por una cura para no convertirse en zombie, pues. Y te dicen, tienes que ir al otro edificio y traer esto y eso. No, hombre, pero vas entre la calle lleno de zombies, güey, así. Así es como el de Resident Evil, güey. Así es. Sí. Al primer lector, el pedo, así está chingando. Como hace, como la... está bueno esa madre. Pero aparte, no, pero yo lo jugaba en el PlayStation 1, güey, ya no.
de ahí para adelante ya no más jugaba por FIFA. Oh. No mames, güey. Pollo. Un día te voy a mandar la foto, güey, pollito, en el banco que me tengo que subir para que no arrastre ya abajo en el... Y a nosotros no. Era de mandar la foto, era chico, ¿cómo se llama el juego ese, güey? Está chido, güey. ¿Cuál es el puto? Pero no. Niña de su puto. Ese pinche, ya no te, cuando lo veas ya de 18 años con un pinche cuerno ahí, papá. Por no, mal. Invita, nada invita al chato, Kiko. ¿Eh? ¿Al chato? Uh-huh. ¿Sí estaba en el grupo, no? Ah, no estaba conectado, güey. ¿No? Ya me daste la foto del juego, chico. ¿Ah? Te la puse, güey. Lleva... A ver, márcame, güey. ¿No otro? ¿Te marco? Sí, güey. No. Lleva como 5 minutos. 10 segundos de ahí, güey. Oh, ya encontré. Ya lo vi, ya lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Tavo, cuando puedas me mandas tu número, Tavo, para agregarte al chat. No, hombre, Tavo, te mando una foto muy fea este de ahí. Le gusta mucho esa foto, la tanga azul, ¿no? buena, buen juego, un juego. Habla fuerte. Voy a... invitar a Chalateco, ¿no, güey? Chimón, güey. ¿Ya lo invitaste tú o no? Un pez Chalateco. Ay, Chalateco. Llamada perdida. Al chat te invita también, güey. No lo hallo, güey, el chato. Yo tampoco, güey, por favor. Está abierto, está público. Okay. ¿Mm? Ahorita busco el chato. ¿Ya lo invitaste? Eso también incluye. Y mañana voy a entrar temprano, güey. Yo también. Pero yo también. No, yo me ando temprano. Aunque me dijeron que por eso que echar el piso ahora, güey, porque mañana... Pues me dijo, si quieres venir mañana, ven. Pero ahorita no estoy para esos lujos. Voy a ir mañana y ya, esto ya es extra, pues. ¿Pero por la compañía o por tu cuenta? No, ahí en la compañía, güey. Bueno. Sí, mañana nomás puedo ir a cobrar y ya. Y yo quién está. Pero el tú estás viendo todavía el partido. No, ¿mande? Tú todavía estás viendo el juego. No, sé, Jonathan, sí, dejó la pantalla abierta. Fernando Palomo con Mario Alberto no. Quintes, este lugar de transmisión. Ya no. El partido, vamos a ver. También, ¿eh? Una ocasión histórica, Mario. Mucho la bien. Verdad que el condimento para ver este partido tenemos por ay, güey, dos equipos completo. Que respeta mucho la pelota. ¿Qué pasó, Gustavo? James. ¿Quién? Esta puede ser buena, transporta pasó? Bien el balón. Gran pelota atrás. Ahí taparon el disparo. ¿Quién? Ay, ¿qué pasó? Solo acepta la invitación que te mandó el chico. Se pueden poner al frente. Y te vas. ¿Ah? Un gol temprano. Pues solo entra el chat. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Ok, dale. Entretenido ¿entiendes? Hasta ahora, 1-0 estamos. Dile a tu mami que venga Jonathan. Jonathan, dile a tu mami que el venga. El juego corre. Que se abre para encontrar espacios por adentro. Walker. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando.
Esa fue buena. Un caliente. No. ¿Vieron la cara de ¿qué andas haciendo, chico? Me lo vi. Como el lobito, me. No lo ahora deja sí pasar, se queda con la pelota. Y iba a estar, llega cortando, viene y recupera. Ajá. James. Yo dije. Ahí voy, dijo. Muy bueno. Ah, perdón, bueno, más bien, más bien. La bocha que busca el espacio. Es que este está muy cortito. Esa pelota tuyo se va por el costado, hay lateral. Y sigue con la pelota. ¿Entró el Chato? Ibrahimovic. No, muerto no. Pase bastante peligroso. Al chat no. Van buscando la posición. Entró. Han recuperado en su propia área. ¿Eh? No, está más largo ese. Está más largo ese. Ah, a ver, pues. Dan. A ver, y como no se cansa bien para acá. Dámelo, pues, a ver. Ayer lo puse Guzmán con uno que lo tenía y sí podía jugar bien. Esa pelota. Y en esta gracias jugada ni fu ni fa. Sí, déjame. Modesto. Abajo, bueno. ¡Ah, falta! Bueno, bueno. Walker. Guzmán. Ese es. Con el partido a su sí favor, este equipo mueve el balón a placer. Gracias. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¿Podrá cruzar la pelota? Guzmán. Hierba, ¿qué? Esta es buena, parece buena. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Abajo, y hombre. Nadie lo ha dado. ¡Gran paso!